CAFO, estoy acá en cargo de coordinadora de la enseñanza media. Hoy en la mañana hicimos un gran trabajo con los profesores, porque por primera vez los profesores están planificando sus propias clases, y esto ayuda a que tengamos un sello como colegio, que trabajemos colaborativamente, que todo lo que el colegio ha ido avanzando en términos de tecnología, innovación, que sea el alumno el protagonista, todo esto ayuda a que se plasme y se trabaje durante el año. Creo que estamos usando una plataforma que nos va a ayudar a hacer este trabajo, que el alumno va a ser el protagonista, porque los profesores están poniendo el foco en esto. Y además, creo que lo fundamental del día de hoy es que los profesores, dada su experiencia, dado todo lo que hemos aprendido en esta escuela de verano, lo han podido fusionar, lo han podido, en el fondo, de alguna manera, integrar, y lo están plasmando en la experiencia de aprendizaje que queremos para este año. Bastante bien, pudimos realizar y pudimos hacer la transversalidad también con el área de artes y orientación, además de nuestra lenguaje. Creo que va a ser una buena meta, un buen trabajo a fin de año, de que podemos seguir trabajando. Bueno, en esta escuela de verano hemos trabajado con nuestros profesores lo que son nuestros sellos, lo que significa las experiencias de aprendizaje que queramos que nuestros estudiantes vivencien, que tienen que ver con un aprendizaje creativo, donde los pilares son la pasión, el trabajo colaborativo, la realización de proyectos y también el juego. Entonces, para esto hemos otorgado jornadas de diseño de experiencias de aprendizaje en el que los profesores se han reunido y nos hemos reunido todos en equipo a trabajar, a retroalimentar lo que cada uno está haciendo desde las diferentes áreas, desde las mismas asignaturas. Y por lo tanto, esto permite que vamos mirando si efectivamente estas clases están siendo colaborativas, si hay pasión, si estas experiencias de aprendizaje que hemos diseñado y planificado cumplen con estos elementos, este desarrollo de habilidades que necesitan nuestros niños hoy en día, que tienen que ver justamente con trabajos en proyectos donde ellos desarrollen capacidades como el liderazgo, la colaboración, la flexibilidad, la creatividad y tantas otras habilidades que son las que en el futuro les van a permitir desarrollarse profesionalmente o en algún trabajo que van por el área desde las emociones, de relacionarse con los otros, de entenderme a mí mismo y que en definitiva van a permitir el éxito de nuestros estudiantes desde cómo ellos trabajan y toman sus propias decisiones, donde los contenidos pasan a ser un medio, un recurso para desarrollar todas estas habilidades. Entonces, en esta escuela, nuestros profesores han tenido la posibilidad de compartir, de trabajar también como queremos que trabajen nuestros estudiantes, compartiendo su experiencia. Y luego de esto, de este trabajo, vamos a continuar retroalimentando este diseño de experiencias de aprendizaje y vamos a seguir construyendo esta escuela del futuro, transversal, además con el uso de la tecnología, para que nuestros estudiantes estén verdaderamente preparados para este futuro que ya es presente, este siglo XXI. Thank you.